Me toca presentar a Marcela, que hace muchos años que nos conocemos, somos muy buenas amigas y he vivido de cerca pues, todo el proceso de una conversión preciosa, maravillosa. Y le pedí a Marcela que, bueno, que le invitábamos a venir a Barcelona para que pudiera compartir con nosotros esta maravillosa experiencia y este camino de su vida que ahora nos va a explicar. Muchas gracias, Marcela, también por estar aquí y compartirlo con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo vengo aquí por obediencia, porque como vais a escuchar, pues mi historia no es algo que me haga mucha ilusión compartirla con la gente en público, pero bueno, por amor a Dios, que me ha dado la salvación. Estoy aquí y por amor a Él y por amor a vosotros, y os quiero decir que desde que sé que estoy aquí estoy rezando por todos vosotros, por vuestras familias, por los que querían venir y no han podido por trabajo o lo que sea, y que esto va a ser una fiesta del Espíritu Santo. A mí me han pedido como sacerdote que hiciéramos como una oración antes de empezar pues esta charla oración, y era hacer una bendición, una invocación al Espíritu Santo y una bendición que empiezo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, y te pedimos que nos bendigas, que bendigas a Marcela, para que con sus palabras nos sea capaz de mostrar la inmensidad de la misericordia de Dios, y que nos bendigas a todos nosotros, para que seamos capaces de acoger en nuestro corazón ese amor de Dios y ser capaces de darnos cuenta de todas esas maravillas que eres capaz de hacer en todos nuestros corazones, como hiciste en el corazón de nuestra Madre del Cielo. Te pedimos que nos concedas todas estas bendiciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo nací en Chile, en una familia atea, comunista, que apoyaba a Allende por un sueño de un mundo mejor para los trabajadores. Una familia muy solidaria, pero muy atea. Entonces estaban en el espíritu de división, los buenos y los malos, y el país acabó, pues como ya sabéis, ¿no?, muy triste, con muchas familias que lo perdieron todo. La mía también, por suerte no perdieron la vida. Y esto nos llevó a emigrar a España, gracias a un buen amigo de la infancia de mi padre, que vivía en Menorca, que tenía hoteles allí. Se va de vacaciones a Chile, va a ver a su amigo de la infancia y se lo encuentra, pues que está escondido, porque si lo encuentran, pues adiós. Entonces él lo ayuda a salir de Chile por las montañas y llega a España en barco y llega a Menorca. Al cabo de un tiempo llegamos nosotras, nos quedamos ahí juntando dinero para poder venirnos, vendiendo todos nuestros muebles, todas nuestras cosas. Nos vamos quedando cada vez con menos sillas, nuestras cosas se empiezan a reducir. Vivíamos en un barrio muy bonito, éramos gente que estábamos bien. Mi madre tenía un estupendo trabajo en el Ministerio de Agricultura y tenía mucha gente a sus órdenes, y aunque daban mucho de su sueldo por la causa, pues vivíamos muy bien. Teníamos una familia muy grande, casa de vacaciones en la montaña, sencillo pero precioso, y una familia gigante, inmensa, que todo el mundo se cuidaba de todo el mundo. Por supuesto, habían peleas y tal, como en todas las familias, pero era una unión muy grande. Yo vivía allí, una más, ¿no? Era la pequeña de todos y era, pues claro, la cola de todo, pero yo me lo pasaba muy bien. Entonces llegamos a Menorca, nos hacemos el pasaporte. El día que llega el avión, mi primer viaje en avión, pues mi madre nos dice que vayamos delante, que ella va detrás, y que teníamos que subir al avión y que no miráramos, que si ella la paraba la policía, pues que teníamos que seguir. Pero por suerte no la pararon y llegamos, bueno, pues con esa pequeña vivencia traumática ya llegamos a Madrid. Bueno, hicimos muchas escalas, porque antes se hacía muchas escalas, Madrid, Barcelona, no sé qué, Menorca.
Entonces llegamos con una mano delante, la otra detrás, con una maleta. Yo no tenía juguete, no me llevé ni un juguete, que para mí todavía me acuerdo, obviamente todavía me entristece. Y llegamos pues a un sitio muy bonito, a Portat d'Aia, que en esa época habían cuatro casas, y la naturaleza de Menorca preciosa, que yo por supuesto venía con un dolor muy grande, me sentía muy sola y totalmente, bueno, dolida por la muerte de amigos de la familia, en manos, bueno, terribles torturas, cosas horrorosas. Yo tenía 9 años y yo llevaba todo eso encima. Entonces llegamos allí, yo no aprecio Menorca para nada, al revés, o sea, yo quería mis montañas, yo quería mis escalar, yo quería, pues yo no aceptaba mi realidad. Tenía mucho dolor y bueno, llego allí, yo odio todo, o sea, yo por las noches no dormía pensando cómo yo iba a vengarme del mundo, no sé, era muy pequeña y muy vengativa. Y entonces estamos allí, llegamos así como muy pobres, mi padre trabaja en el hotel, mi madre se pone a trabajar pues en las fábricas de bisutería de Menorca, pero mi madre es muy espabilada y ve que el turismo allí pues iba a hacer un boom, así que se pone a estudiar turismo y encuentra un muy buen trabajo en Viajes Iberia. Ella es la contable que monta todo el sistema de contabilidad de Viajes Iberia Turismo en España en esa época. Está muy bien pagada, nada, enseguida remontamos, ¿no? Muy bonita casa, un piso muy bonito, pero mis padres están muy... Por supuesto, con todo lo que han pasado, con todo lo que han perdido, con esos sueños, hasta su partido comunista los abandonó, les dijo que si se iban, pues que ni asilo, que se olvidaran, que se fueran ellos solos. O sea, todo se les había acabado, todos los sueños rotos. Y claro, se amargan, ¿no? Se amargan, se llenan de rencor y solo tienen a las hijas para herearse. Entonces, mi padre se vuelve muy amargado, se vuelve muy duro. Se vuelve, pues, a veces un bestia. Con mi hermana, conmigo, yo creo que más con mi hermana que conmigo, o al menos eso yo lo veía. Luego se arrepentía, pobre hombre, él es muy bueno, pero tenía demasiado dolor. Ateo, no tenía dónde acudir. Mi madre se encierra en el trabajo, ella tiene mucho trabajo, invierno, verano, todo el tiempo, y a nosotras, pues... Aparte de soltar su amargura, pues poco más, muy poco más. Y bueno, pues la confianza que se tiene que recibir de los padres, pues en nuestra casa fue al contrario. Entonces salimos las dos disparadas muy jóvenes. Yo, antes de salir disparadas, ellos nos invitan a irnos. A los 13 años yo me voy invitada por mi madre con mi tía, a su hija aquí, que tiene 23 años, mi hermana con 19 y yo con 13, pues nos mandan a Londres, pero no como los viajes esos con familia y colegio, sino a buscarnos casa y estudio. O sea, yo con 13 años iba buscándome en Brighton dónde estudiar inglés. Y claro, estábamos sola, teníamos un piso muy bien ahí delante de la playa, yo aprendí inglés, aprendí a patinar y muchas cosas que no tenía que aprender a los 13 años, ¿no? Y entonces, bueno, nos lo pasamos muy bien, nos espabiló mucho el viaje, a mí desde luego demasiado. Entonces, cuando yo vuelvo a Menorca, pues yo estoy de vuelta. Entonces, los niños de 13 años, pues para mí no son nada. Yo no quería ir a Londres, o sea, todo para mí era como... a mí me habían echado, me habían echado. Entonces, yo quería, pues necesitaba a mi madre no estaba para mí, mi padre no estaba para mí, y cuando estaba, mejor que no estuvieran. Y entonces yo a los 13 vuelvo y a los 14 o así, pues empiezo con las drogas. Empiezo con los porros, ¿no? Lo típico. Empiezo con los porros y yo con todo ese dolor, pues me doy cuenta de que con esas cosas, pues como que se te va el recuerdo y uno entonces puede reír y puede hacer reír a los demás. Y empiezo, pero claro, los porros no son suficientes, pues empiezo con los ácidos, con todas esas cosas que habían allí, con todas, y acabo en la heroína. Con 17 años estoy en la heroína. Y es fantástico porque yo no tengo que sentir dolor, es que no tenía dolor, yo me moría. Entonces, como me moría, pues era fantástico.
Y entonces me doy cuenta de que todos mis amigos en esa época pues eran niños bien, tenían dinero, no teníamos que robar porque los padres, aunque se enteraran que tenían, les daban el dinero. Pero luego ya hay alguno que ya empieza a meterse en problemas, empezamos a conocer que lleva gente más tiempo, esto de esto no se sale, a mí me asusta. Entonces yo busco ayuda de una manera pues un poco dramática, porque como no me atrevía, porque es que pensaba en mi casa, es que si no me muerto me matan, entonces yo intenté suicidarme, pero de una manera muy tonta, o sea, con un cuchillo que casi no cortaba. Pero bueno, me pilló la madre de un amigo y me llevó a casa, entonces yo ahí solté, digo, bueno, pues mira, mi vida es un desastre. A los 15 años mis padres me detuvieron una preciosa hermana y me dijeron que por ley yo tenía que estar hasta los 18 años en casa, pero que a ellos ya no les importaba, que voy a hacer lo que quisiera, entrar, salir, paz, que les daba igual. Esto con 15 años, entonces claro, con 17 yo vuelvo a casa, casi con 18, y yo les digo que me ayuden, ¿no? Porque si no me ayudan yo, de verdad que me muero. Y me ayudaron, gracias a Dios. Estuvieron 3 meses conmigo muy intensivo, me cuidaron, me dieron todas las medicinas que dan a esa gente, bueno, a nosotros, a los que estamos dejando las drogas fuertes. Y a los 3 meses, pues ya está, ya han cumplido. Entonces yo pienso, bueno, ahora a mí me toca salir a la calle, yo voy a salir a la calle, lo primero que voy a encontrar pues es a mis amiguetes. Entonces yo no quería eso. Y con una amiga que también estaba pues decidida a dejarlo, acabamos de cumplir 18, decidimos irnos de allí a descubrir otros mundos, ¿no? Otras oportunidades, a descubrir América. Vivíamos en Mahón y como no teníamos un duro, pues hicimos autostop hasta Ciudadela, que quien conoce Menorca tiene 45 kilómetros, era la otra punta y no había más porque lo demás era agua. Y entonces llegamos allí y encontramos pues amigos de que tienen bares, gente un poco mayor que nos empieza a mimar, a cuidar. Realmente nos apartamos de todo, no, nos apartamos de la heroína y nos vemos que bueno, pues que hay otra vida y que lejos de dejando todo atrás, pues oye, pues como que está bien. Los fines de semana pues mucha fiesta en Ciudadela, cocaína empieza a venir y otra vez caigo pues en la misma historia con otro apellido, ¿no? Pero bueno, era cosa de fin de semana, del verano, y llegó un momento que yo digo, madre mía, yo otra vez en lo mismo, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, conozco a un chico que se iba a Londres a estudiar cine. Entonces yo, no sé, la lucecita dice, yo es que estudiar Londres, oye, pues tal vez ahí está mi salida, ¿no? Porque como yo iba corriendo y ahí yo ya había trabajado y ya tenía dinero, pues ya tenía un pasaje para irme, ¿no? Entonces paso por Barcelona, hago un poco más de desastre, me pongo yo muy cool y trabajando en un bar muy cool y es una tontería y fatal. Bueno, estoy sola y así iba. Siempre salía y me metía. Pero nada, eso duró muy poco, llego a Londres y consigo entrar haciendo todas las trampas posibles que se puedan imaginar. Entro en la universidad, me pongo a estudiar económicas. Y estudiando económicas, pues yo reconozco que, oye, pues que no soy tan tonta como me habían dicho, ni tan perezosa, y me pongo a trabajar, me pongo a estudiar, me saco buenas notas, oye, puedo inglés, mira, mi madre al final me había hecho un favor. Y llego allí, este chico estudia cine y yo, como me puse las pilas, me pasé un poco para el otro lado, entonces también me puse a estudiar en la escuela de cine sin pagar porque era carísima. Entonces yo estudiaba económicas y en la escuela de cine ayudaba en todo lo que podía y realmente aprendí a hacer cine y me di cuenta que me gustaba mucho. Y hice muchísimos cortos, hice esos videoclips y tal para ganar un poco de dinero, pero bueno, me gustó mucho esto del cine. Probé todo, probé primero de actriz, qué rollo, no sé qué tal, y me gustó producción. Y aprendí a hacer producción y lo hacía bastante bien, así que a los 26 años yo ya estaba como directora productiva de una película, un largometraje aquí, rodado en Barcelona, con el chico que era mi novio en aquella época, que era era el director. Y cuando yo estaba allí y yo me había puesto tan seria y me había puesto las pilas, me doy cuenta de que la única que le interesaba la película era a mí, porque era muy divertido
Los directores, ¿no? Están todas las actrices, no sé qué. Sí, bueno, algunos estaba así en serio, pero que la verdad es que todo era como una fachada, una excusa para tener pues una buena tarjeta de que ponga que eres no sé qué de cineasta y que todo el mundo está allí por la fiesta. Entonces yo trabajé mucho, aprendí mucho, pero me desilusionó mucho. Acabamos fatal. Yo me quedé embarazada y yo aborté. Porque la carrera era más importante. Mira que Dios me ha perdonado, pero es que es difícil perdonarse esas cosas cuando uno se da cuenta de que es terrible. Muchas de las cosas que son cosas que aquí se hacen porque todo el mundo las hace y porque es normal, pero claro, son asesinatos. Y yo asesiné a mi hijo. Entonces entro en una depresión muy grande y esta vez sí que yo intento suicidarme, o sea, ya no. Realmente lo hice, acabé en quirófano, acabé en ambulancia, yo no me acuerdo de nada porque es que lo hice a lo bestia y cuando fui a que me curaran estaba el doctor que me dijo, has tenido mucha suerte porque te has cortado hasta los tendones y podías tener dos muñecos en vez de dos manos. O sea, esto pensé, es que estoy como una cabra, estoy loca, perdida, no sé qué hacer, mi familia se había vuelto a Chile, yo estaba sola. Y muy mal. Entonces acabó muy mal, me ingresan en Sabadell, en el psiquiátrico de Sabadell, que es muy pequeñito, pero es un psiquiátrico. Y me paso ahí un par de semanas, me cierran allí y yo no tengo potestad para salir. O sea, tiene que venir alguien a firmar por mí, claro, yo no tengo familia aquí. Y me quedo allí pensando, bueno, a ver cómo salgo de esta. Entonces una amiga mía de Londres me llama y le cuento el pastel y ella, sin un tour ni nada, pues coge un avión y se viene a sacarme de allí. Entonces me lleva a Londres, a su casa. Ella me abre su casa, ella me conoce bien, ve que estoy fatal, pero bueno, me abre su casa. Es católica. Me lleva a su casa y yo me tiro pues un par de semanas, no sé cuánto tiempo, me tiré pues como durmiendo, ¿no? Entonces un día ella me dice, ya está bien, tienes que salir. Y hoy tengo una cena con un muy buen amigo mío, te he hablado siempre, también estudié en la escuela de cine, qué raro que no lo conocieras, tienes que venir a la cena. Y yo, o sea, déjame en paz, lo último que quiero yo es conocer, y menos a un hombre, es que no me ves, ¿no? Y ya, no, muy insistente. Me lleva a la cena. Y en la cena, pues, yo conozco al que es mi marido hoy. Conozco a Philip y bueno, al principio parecía que, bueno, pues mira, ningún interés, él tampoco tenía ningún interés por mí, pero hicimos clic en esa cena y fue un clic muy profundo que nunca más nos ha separado hasta el día de hoy. Bueno, hoy estamos separados porque él está en Berlín, pero que nunca, yo me fui a su casa luego y nunca me fui de su casa. O sea, yo le escuatericé la casa, me quedé allí con él y descubrí lo que era el amor, claro. Él me quería, me amaba como era, no esperaba que fuera esto ni lo otro. Yo le fui contando porque es un chico muy listo y fue viendo que yo estaba fatal. Y yo le fui contando y él seguía amando y era, bueno, para mí fue descubrir que hay gente que te ama, porque a mí no, es que solo me habían tirado piedras y yo me tiraba más piedras, ¿no? Porque, claro, yo mejor. Y entonces lo conozco, encuentro el amor, me quedo alucinada, yo digo, esto es un ángel que el cielo me ha mandado, hasta el día de hoy lo digo. Tiene una paciencia conmigo increíble, es amable, respetuoso, bueno, es muy increíble. Y entonces, al cabo de nada, yo me quedo embarazada. Y claro, yo con mi historial pienso, bueno, este chico, bueno, es igual, yo esta vez lo tengo, me vuelvo a Barcelona y allí tengo gente, contactos, tendré un buen trabajo, esta vez me da igual, yo con mi niño.
Entonces, de una manera muy loca, pues compro el predictor este, me voy no sé dónde a mirar el predictor y sí, sí, el predictor con las rayitas me dice que sí. Entonces yo me hago toda la película, bueno, como él va a decir que no, pues yo entonces me voy y tal. Yo ya estaba casi en Barcelona y de repente digo, oye, se lo tengo que decir a él, ¿no? Y entonces, pues me voy allí, me armo de valor, porque yo es que pensaba, uy, ahora me va a caer la que me ha caído toda mi vida, ¿no? Entonces él le digo, y me queda mirando, me abraza y me tira para... Bueno, es que fue una alegría muy grande para él. Yo no me lo esperaba, o sea, yo primera vez que hacía cosas que alegraban mucho a alguien. Y me dijo que nada, que bueno, estaba muy contento y tuvimos nuestro hijo. Nos casamos después de que nuestro hijo estuviera allí en por lo civil. Y nada, y todo parecía, mira, yo de repente tenía una familia con un hijo, y yo podía dar amor y había amor y tal. De verdad, ¿eh? Porque lo demás era como todo, sí, la fachada, ¿no? De sonreír cuando estás con tus padres y tal, pero allí hay muchas cosas que solo te hacen poner una máscara, no son... Que sí que las hay, el amor está, pero entre el amor y la máscara hay como muchas, muchas paredes, muchas barreras. Entonces, tenemos un hijo, me quedo embarazada del segundo, uy, qué alegría, y decidimos ir a Barcelona. Entonces vamos a Barcelona, tenemos un piso precioso, inmenso, fantástico, con ayuda por aquí, ayuda por allá, no sé cuánta gente vivía en casa, yo lo tenía todo, yo estaba bien y empiezo con... Estaba bien por fuera, estaba bien en lo material. Yo seguía con mi miseria, con mi saco llenándolo, venga, llenarlo de porquería. Y entonces llego a Barcelona y claro, yo me encuentro tan bien, mi amiga ya me había iniciado en el Reiki, porque claro, ya ahora que estaba tan bien, el Reiki me iba a ayudar a mí pues a sanar más, ¿no? Ay, qué bien suena. Yo me apunto al Reiki, hago... nivel de Reiki, vuelvo a Barcelona, ay, que ese Reiki no lo hacen aquí, bueno, tengo que iniciarme otra vez el primero, el segundo, el tercero, pero ese no es tan bueno, porque no te inicias en el otro. Y bueno, y voy de aquí para allá, empiezo pues a adorar piedras, a, yo qué sé, a hacer un montón de tonterías, porque en realidad son tonterías, porque ayudan por un tiempo y uno se lo quiere creer porque tiene muy buena voluntad y todos queremos estar bien y queremos ayudar, pero yo lo intenté todo y nada me ayudaba. Tal vez yo estaba peor que otra gente, bueno, lo más seguro, ¿no? Y entonces esto, la meditación, yoga, yo lo hacía todo y yo, claro, tenía que estar muy bien y yo le daba lecciones a la gente y yo estaba muy mal. Yo creo que las madres del colegio también se acordarán. Había mucha intención, pero yo estaba fatal, ¿no? Y no podía con mis niños, y yo amaba a mis niños, pero claro, yo tenía esa barrera del dolor. Y a mis niños no le podía dar lo que yo quería darle, que no había tenido. Claro, como no lo tienes, ¿qué vas a dar? A ver, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿De las piedras? No, porque yo lo probé y no me las dio. Entonces me meto, yo creo que, bueno, me metí hasta en la masonería. Yo me inicié en la masonería y fue un día. Fue el día ese, porque como no sabía nada, me dieron a leer muchos libros, todos en contra de la Iglesia Católica, con unos cuantos que están muy bonitos y parece que tal, pero que le faltan trozos. Bueno, que luego cuando lo veo digo, madre mía, ¿cómo es posible que yo me creyera eso? Y yo me lo creía, y yo buscaba, y claro, allí poder hablar, y yo, a mí me falta eso de hablar, debe ser lo de hablar, y el psicólogo también, venga, el psicólogo me va a ayudar. Pero claro, todo el mundo tiene la intención de ayudar, pero si tú no estás sano como el único que está sano, pues lo que vas a hacer es un poco de parche, con mucha buena intención, pero al cabo de unos días, pues las miserias vuelven al mismo sitio, porque es que están ahí, las puedes remover, las puedes airear un poco, pero otra vez se guardan. Entonces llega el momento de irnos a Berlín. Yo no me quiero ir a Berlín, me dolía mucho ir a Berlín, pero mi marido, con todas las tonterías que yo estaba haciendo, yo creo que le iba cerrando a él las puertas. Yo pienso, es que
iba dejando entrar al maligno en mi casa, claro, y mi marido, que es muy bueno y muy puro, pues claro, se iba poniendo enfermo, las uñas se le caían, no le salía el trabajo, no pudo acabar arquitectura, que era su sueño, o sea, todo le iba mal. Yo ahora lo sé, ahora es que caí ayer diciéndole a unos jóvenes fantásticos, que creo que aquí habrán papás de ellos, y yo empecé a caer, bueno, no caí allí, pero bueno, yo seguía, ¿no? Todo demás. Y más le ponía encima, y más curaciones, y más cosas raras que se me ocurrían o que me decían. Y él dice que nos vamos, ¿no? Ahí hay mucha tensión, yo pienso, yo no me quiero ir, pues, ¿sabes? Hay un momento que hasta que te cuestionan, pues tal vez no es el hombre de mi vida, yo qué sé, todo eso, ¿no? Pero bueno, al final digo que sí, nos vamos. Nos vamos allí a Berlín, y en Berlín ya es la explosión del esoterismo. O sea, es como cada semana era un curso nuevo, cada semana era una historia nueva, dinero que iba gastando yo, energía, ilusiones, todo lo gastaba. Entonces llega un momento que tenía varias amigas en Barcelona que estaban en la misma búsqueda que yo, iban un poco más calmadas porque debían tener tal vez menos dolor que yo, ¿no? Menos urgencia de sacar toda esa porquería de dentro. Entonces una empieza su conversión y es muy buena amiga mía y empieza a compartirlo conmigo. Y yo pienso que se ha chalado. Pienso, está loca, pero ¿qué le pasa? Me empieza a hablar de vírgenes y curaciones en las no sé qué, que aparece allí, allá, y que este libro, y que no sé qué, filósofo. Y yo pensaba, mi amiga está fatal. Pero yo cada vez la veía como más tranquila y mejor, y yo pensaba, pero qué mal está. Y luego ya era como, ¿está mal o no está mal? Entonces un día esta amiga decide que se van con la familia a Medjugorje. Entonces me dice, míratelo por internet, que es una preciosa, no sé qué, la Virgen. Y yo le contaba a mi marido, le decía, es que mi amiga se va donde aparece una Virgen y hay un sol que hace así, y yo no sé cómo hacen eso. Y me parecía muy raro todo. Y ella en Medjugorje pide por mí, pide a la Virgen, entre otras personas, pide por mí, ¿no? Por mi salvación. Y yo no sé si me lo contó o no en ese momento, me lo contó tal vez después, no me acuerdo, pero eso fue en octubre. Yo en diciembre estaba ya con la meditación trascendental, que con cada meditación que tenía que venir la paz a mi vida, pues yo subía, hacía como un wow, lo veía todo, acababa la meditación, bajaba y estaba de muy mal humor. Entonces, otra cosa que no funcionaba. Estaba muy mal. Y yo miraba todo era precioso a mi alrededor, mis hijos estaban sanos, todo estaba bien, teníamos amigos estupendos, pero yo estaba, bueno, pues con todo ese dolor que se iba multiplicando. Cada mes que pasaba yo creo que iba creciendo, no me cabía. Un día me enseña Emma, mi amiga, me manda un vídeo de muy loco, de Gloria Polo, de una mujer que la parte un rayo y que tiene una experiencia después de la vida. Y yo me lo quedo mirando porque como yo amo mucho a esta amiga, pues por respeto me lo miro y luego pues para comentarlo, para al menos decir que lo he visto, ¿no? Y entonces, pero yo pensando que mi amiga está muy mal, entonces ahí esa mujer empieza a hablar del purgatorio, de todo lo que ella había hecho, que era una, bueno, ¿sabes? Todas las burradas que había hecho. Y que no sé qué, que casi se cae en el infierno, no sé cuántos, y a mí eso me sonaba como qué locura, qué es todo esto, pero me creó una duda, me tocó. Entonces yo pensé, si esto es verdad, yo, o sea, no voy haciendo así, yo voy directa, bien abajo, por todo lo que he hecho. Pero bueno, lo dejaba, ¿no? Ay, Emma, muy interesante, tal. Me enviaba a otros que no me tocaron tanto, pero luego sí. Y llega un día que yo estoy paseando por el bosque a mi perrita, estaba nevando y yo lloraba desesperada porque ya no podía más con eso y no sabía lo que era, yo no sabía qué era eso, porque como lo había escondido tanto y yo... como me ponía guapa y me gastaba todo el dinero que mi marido hacía pues en las tiendas y oye, pues si todo está bien, mi casa es preciosa, tal y cual, pues en teoría todos los cursos que he hecho, yo soy Dios, Dios y medio, con mi pensamiento creo mi vida, pues tengo que estar fantástica, pues estaba fatal. Entonces llego
Y ese día pues era como muy especial, ¿no? Había una tormenta de nieve, era precioso, caía la noche y yo empiezo a llorar y le digo a Jesús que si existe, que si es eso que dicen, pues que venga y me salve, porque ya está bien. Porque yo con este dolor voy a hacer algo que voy a perderlo todo, voy a estropear la vida de mis hijos, es que al final lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, wow, sigo llorando, no sé cuánto, digo, ay, mira qué tontería, ¿no? Me voy a casa, al día siguiente nada, me olvido, y cuando al día siguiente estoy en mi casa, me voy a meditar a mi cuarto, al cuarto donde yo medito, ¿no? Con todas mis piedras y todas las cosas, y me pongo, empiezo a meditar, y me aparece él. Me aparece Jesús, ahí, está a mi lado, y me está mirando, está muy ocupado porque tiene mucho trabajo Jesús, hay que ayudarle, con muchos como jóvenes, eran más pequeños que él. Y me miraba como diciendo, tenemos trabajo, ¿no? Ahora lo entiendo, es que ahora, ayer lo entendí yo creo. Y entonces me miraba, y en ese segundo a mí, bueno, con la aparición de Jesús me cayó un rayo, me partió, bueno, es que no me tiró del caballo, no me tiró de la silla, ¿no? Como San Pablo, pero es que lo entendí todo. Vi todos mis pecados, lo vi todo el entendimiento de todo lo que estaba haciendo, lo vi todo. Porque claro, Él es la luz, es la verdad, me iluminó y yo lo vi, o sea, no había dónde esconder nada. Entonces yo empiezo a llorar, yo sentía pues que todo lo que había hecho en mi vida había sido herirle. Y claro, yo lo tenía delante y Jesús, es que nos imaginamos que es puro, pero es que es purísimo, es, bueno, es que, es todo amor. Entonces yo me puse a llorar de vergüenza, ¿no? Al realizar que mi vida había sido pues un desastre, pero no un desastre, había sido terrible, terrible lo que yo había hecho, porque te pueden hacer mucho, pero al final tú decides, ¿no? ¿Qué haces con las cosas? Claro que yo no sabía cómo, pero había sido terrible, dejémonos de historia. Entonces yo lo miraba, lloraba y yo pensaba, bueno, ahora me va a juzgar, ¿no? Porque yo siempre había oído que Dios era terrible, te mira, te pilla y te asusta. Entonces yo esperaba que me juzgara y él no, él me miraba y me amaba y yo no sabía que existía la misericordia y todo, pero yo la he vivido, la viví en ese momento y era un amor tan grande que yo me di cuenta de que no me iba a juzgar, que me estaba dando mucho amor, que me había sacado. Yo oí, casi oí las cadenas que me ataban, que se caían, y sentía pues mucha alegría, pero la vergüenza era más grande que todo. Entonces yo lloraba, me tocaba la hora de ir a buscar a los niños al colegio, y yo pensaba, bueno, tengo que parar, porque es que yo no pararía, porque si paro lo tengo que mirar y si lo miro siento todo fatal. Entonces estaba allí como liada, se me hizo eterno, no sé si fue 10 minutos o 3 horas, pero para mí fue eterno porque me lo estaba pasando fatal. Pero él me miraba con esa ternura. Entonces al final lo miro y digo, ¿qué quieres? ¿Qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago? Vale, se ha caído todo, me lo has enseñado todo, he entendido muchas cosas, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él me dice que vaya a la iglesia, a su iglesia, dice. Ve a mi iglesia. Y yo, intentando aguantar la mirada, le digo, pídeme otra cosa, ¿no? Eso me lo pides cuando esté más, mejor mañana, ¿no? Como San Agustín, dame la conversión mañana. Y más adelante, y dámelo mañana, porque es que claro, yo me he leído todos los libros de la iglesia, en contra de la iglesia, yo para mí los... En aquella época, curas les llamaba yo, me caen muy mal porque fíjate lo que han hecho. Entonces pídeme otra cosa que sea como más bonita, ¿no? Ve a mi iglesia, me dice. Y claro, lo que te pide el Señor es que lo haces, porque es que te llena de amor y tú sabes que es amor lo que te está pidiendo. Entonces pues me fui a buscar una iglesia. En Berlín hay iglesias de cualquier cosa. Entonces yo, cuando estaba buscando la iglesia, pensé, no le pregunté qué iglesia, cuál será la iglesia, ¿no? Porque hay evangelista, adventista, yo qué sé, todo. Digo, será la católica, que es la que yo conozco, ¿no? Creo que hay una por ahí que yo había visitado porque la arquitectura era muy moderna, una iglesia muy bonita, y yo la había visitado por eso, había llevado amigos ahí a verla y tal, y pensé, esa es católica, creo, sí, creo que sí, venga, voy.
Y voy allí y que esta no es la iglesia, que esto no es la iglesia. Entonces me voy, voy a buscar otra, hago, intento, ¿no? Intento abrir las puertas, me hago un lío. Veo unos señores que están ahí al lado mirando. Como yo voy haciendo el indio por allí porque no encontraba la puerta que estaba abierta, estaba a punto de decir, bueno, pues está cerrada, yo lo he intentado, me voy, ¿no? Pero hay uno que está como iluminado. Estaban ahí bajando algo pesado de una furgoneta y estaban todos como de vestidos con monos así para no ensuciarse. Y uno como iluminado me dice, la puerta es por allí. Y yo, vale, la puerta es por allí. Entonces yo voy por allí. Y cuando entro en la iglesia, yo me siento en la iglesia y sentí una paz. Yo pensé, mira, gracias por el tip, ¿no? Porque sentí una paz que no había sentido en mi vida. Yo sentí paz, paz. Y pensé, ojo, esto sí que es mi casa, esto qué fuerte, ¿no? Que exista, que yo, mira, que está una iglesia, ¿no? Todo el repaso ese. Digo, bueno, pero ahora ya sí que me tengo que ir corriendo a buscar a las niñas. Y entonces, la experiencia es muy bonita y empieza mi amistad con Jesús, que vino a rescatarme ese día, pero que volvió muchos días, hasta el día de hoy. Y me empieza a enseñar lo que es la Iglesia Católica, la verdadera Iglesia Católica. Yo estaba muy asustada, porque claro, yo pensaba, siempre he hecho muchas locuras, pero es que ahora estoy loca. O sea, ahora realmente me he chalado. O sea, yo hablo con Jesús y no siempre era igual, ¿no? Y yo pensaba, bueno, no se lo puedo decir a mi marido porque esto yo lo siento que es verdad y el pobre ya me ha oído contar tantas historias que si yo le digo otra, pues encima lo voy a alejar más y esta vez no, me la juego, o sea, me la juego. Yo entendí lo que era salvar almas, entendí muchas cosas en la primera visita del Señor. Y rompí con todo, no con mis amistades, del Reiki sobre todo, porque tengo una muy buena amiga hasta el día de hoy, pero rompí con él, con todas esas cosas, porque es que era imposible que yo volviera a caer en eso o que pudiera hablarle a alguien al revés. Yo me acercaba a la gente a decirle, bueno, pues donde digo Diego, y que yo he encontrado, pues, bueno, yo no he encontrado, a mí me ha encontrado el que da la salud. Empiezo lo primero de todo, pues yo tengo que sacarme estos pecados, porque él me dijo que, bueno, con esa mirada me perdonó, pero seguían aquí, ¿no? Había algo que yo tenía que hacer para que aquello quedara un poquito mejor, ¿no? Entonces, había oído hablar de una amiga que había en la confesión general y yo empiezo a hacer listas, tú, la lista era interminable, había millones de pecados y bastante gordos. Y encima me pongo a buscar en internet y oigo, para prepararse, ¿no? Oigo aquello de pecar de pensamiento, obra, palabra y omisión. Digo, ¡ay, Dios mío! Con la omisión ya es que son todos y de todas las maneras. Y digo, pero yo con esto no puedo porque me quemaba. Y mi marido me iba mirando, me diciendo, ¿estás bien? Y yo, sí, todo está bien. Y él empieza a notar un cambio. Entonces por ahí yo ya le digo, ay, es que tengo, bueno, no sé, es que creo que soy católica. Llamo a amigos, les digo, es que creo que soy católica. Unos muy contentos, otros muy pensando, bueno, Marcela, esta semana católica, la semana que viene ya veremos. Y entonces, bueno, yo empiezo a decir, bueno, ahora tengo que ir a confesarme. Bueno, mira, tengo el inglés, porque español, yo no pensaba que había sacerdotes que hablaban español. Hablan catalán también, en Berlín. Y entonces yo me fui a esa parroquia que me gustó tanto y me fui a las oficinas que estaban enfrente y digo, oye, ¿tendrán algún sacerdote que hable inglés o español? Ay, no, tenemos uno que estudia en Inglaterra, fantástico, que es el párroco, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, pues pido hora. Entonces el primer día me dicen a las 8 de la mañana. Digo, vale, voy a las 8 de la mañana y se olvida de mí. No me abren y yo me tengo que volver a casa. ¡Guau! Con todos mis pecados en los bolsillos y en el alma. Entonces vuelvo otro día y digo, ay, perdón, me llama, perdona, perdona, es que me olvidé, tal y cual. Digo, bueno, no pasa nada, total. Y entonces yo le digo a ella que mire lo que me ha pasado. Y yo pensaba que me iba a decir, bueno, señora, he leído muchos libros, usted tiene mucha fantasía, váyase a casa, tómese un té, bueno, hacemos la confesión, pero relájese, porque es que
Y él se emociona cuando le cuento detalles, ¿no? Que me, de cosas que he oído del Señor, se emociona y entonces yo le digo, pero yo necesito una confesión porque es que, Dios mío, es que yo lo he hecho, bueno, tal, le digo, es que es terrible, aquello de la omisión ya me ha matado. Y entonces llego allí y me, bueno, llega un momento que me dice, vale, digo, bueno, yo pensaba que íbamos a estar pues meses preparando mi confesión, porque claro, era tanto que pensaba, no sé cómo será, pero será complicadísimo, ¿no? Porque para que te perdonen, debe ser muy complicado. Y entonces me dice, venga, empezamos. Y yo, entonces empecé a llorar, me muero de vergüenza, otra vez tengo que sacar todas las cosas que yo había visto delante del Señor, pero bueno, el Señor me ama, pero este Señor no me conoce, ¿no? Y claro, para mí ya no era un señor, ya era un santo sacerdote, porque a mí en el entendimiento me vino lo que eran las manos consagradas, ¿no? Uy, cuando yo me di cuenta de todo lo que yo había dicho a los curas, digo, esto sí que lo tengo que yo confesar. Entonces empiezo, bueno, es que yo nunca me he confesado, bueno, me confesé una vez, porque en el cole, yo fui a un cole unos años en Menorca que eran religiosos, y me hicieron confesar una vez, y yo le conté al sacerdote que tenía un gato, que no era verdad, que yo le había hecho no sé qué al gato, y no era verdad, o sea, que yo me había confesado, pero había, fatal, todo lo hacía mal. Y que la primera comunión en realidad yo no la había hecho, bueno, que yo llegué a Menorca y como todo el mundo ha tomado la primera comunión y a mí me parecía que eso era, no sé, muy interesante, yo cogí y me puse la cola, o sea, todo lo tenía que confesar, porque es que había sido tal desastre. Y tal, empezó a contar todo, él con la sonrisa allí, sabes, muy amable y tal, y lo escuchaba, cuando llega lo del aborto se dijo pequeñito, pero siguió. Yo me sentí muy mal, yo lloraba y al final ya estaba como, no estaba en el suelo, pero interiormente estaba por los suelos, caí, haciendo y pensar encima, pobre hombre, aquí esta señora, típico latino, debe pensar. Y sí, tal vez es típico latino. Y entonces, y no me lleva tanto tiempo porque me lo había preparado muy bien, entonces voy haciendo tiqui tiqui tiqui. Y al final me dice, bueno, tal, me dice unas palabras, que rece, creo, un Ave María por, no sé, por la familia, pero creo que ni eso. Y yo pensaba que, bueno, pues que yo iba a tener que, no sé, cavar hoyos el resto de mi vida, no sé. Y entonces me dice las palabras fantásticas que yo oí por primera vez, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo siento como un calor que me entra y que se va todo. Y yo me quedo libre, o sea, me quedo libre. Lloro de la emoción, yo no por la sanación que me estaba dando el Señor, porque las lágrimas son sanación del Señor. Y entonces, vale, pues ya está, te puedes ir. Digo, pero bueno, qué sencillo. Me quedé maravillada porque es que yo sentí el Espíritu Santo, que en esa época no sabía qué lo era, lo que mi calorcito ese, pues el fuego del Espíritu Santo. Y entonces me voy a casa y yo, la, 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 como una niña. Y yo, ay, mira, ahora mi marido me va a ver así como más, no sé, al menos menos pesada. Y mi marido, yo le digo, ay, mira, me cae confesión y tal. Y me mira, pues yo todavía no te lo noto así, ¿no? Y pues, pero no me ves más. Y en eso, bueno, al yo convertirme, tengo un hijo que ahora tiene 14 años, Pablo, que es un niño maravilloso, que pues tenía 11 años, porque esto pasó hace 2 años y medio, y entonces se enfada muchísimo conmigo porque eso era muy ñoño, era como pasada de moda, y mamá, eso es de viejas, es que cómo puede ser, no quería saber nada. Y claro, eso era todo trabajo mío que había hecho yo, ponerlo en contra de la Iglesia. Y me dolió mucho lo que había hecho por su alma, y me dolió mucho porque, claro, delante del Señor yo eso no lo podía aguantar, y le pedía su conversión, ¿no? Mi marido, bueno, fue medio trabajo mío y medio trabajo de la vida, de su vida, que también estaba muy alejado, y me dijo, bueno, pues ya veremos, el tiempo dirá, ¿no? Entonces, en mi casa no se entiende que yo necesito, bueno, claro, yo tampoco lo entendía, pero yo necesitaba ir a misa todos los días. Y yo necesitaba de repente rezar el rosario, que no sabía ni que no sabía. Yo sabía que era así, que había bolitas, pero no tenía ni idea. Y una hermana mía, mi hermana querida pequeña de Chile, me había mandado hacía un año o dos un rosario, que es este rosario que tengo aquí, y yo pensaba, a ver si en uno de esos enfados con la Iglesia lo he tirado.
Entonces empiezo a buscar como, ah, lo necesito, lo necesito. Entonces, pum, me aparece por allí y lo miro y digo, qué complicado. Entonces lo iba dejando, iba a internet, uy, qué complicado. Pero un día digo, venga, ya está, yo lo necesito, el Señor me lo pide y me pongo a rezar el rosario. Y yo digo, no me lo puedo creer, yo rezando el rosario, cuando lo cuente, qué divertido. Y no conocía a nadie que supiera mucho del rosario, ¿no? Luego me han salido que había mucha gente que rezaba el rosario. Y entonces empiezo a ir a misa cada día. Esto en mi casa no se entiende. En Berlín no es como aquí, que tenéis cada media hora tres misas para elegir aquí, aquí o aquí. En Berlín hay alguna misa por la mañana, alguna por las tardes, no todos los días. Bueno, yo tenía que hacer, le pedí a este sacerdote que me ayudara, porque lunes a las 8:30, no sé dónde, a las martes, porque me di cuenta que yo tenía que ir muy temprano para no robarle tiempo a mi familia, sobre todo para prepararme yo para el día. Pero no se entendía en mi casa, entonces todo el mundo se enfadaba de que yo dejaba a los niños, que qué tontería era esa, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces era como una lucha muy grande, yo lo necesitaba, que era el día que yo iba a llegar tarde, es que ay, hoy me pierdo, me vuelvo a perder, porque yo me di cuenta de que toda la fuerza nos viene del Señor, que yo era un desastre y que si yo prescindía del Señor, pues iba a seguir siendo el mismo desastre, ¿no? Perdonada, pero ya iba a empezar a acumular. Y empiezo a tener muchas dudas, muchas, porque lo que me pasaba era inmenso y claro, yo no lo había, nunca había leído la vida de un santo, yo no había leído nada de nada, yo pues, sí conocía gente que es católica, pero es que tampoco se habla de lo que haces tú, que oye, ¿tú qué rezas? No, pues no se habla, ¿no? Yo tengo la conversión un 4 de diciembre, mi cumpleaños es el 31 de diciembre, entonces yo tengo la conversión y digo, pues yo voy a ir a misa, y me pongo ahí delante, y yo no tenía ni idea, y la gente cantaba, en Alemania se cantan unas canciones preciosas de Schubert, no sé qué, con un librito, no voy a coger el librito, y voy y me comulgo antes de confesarme, y mientras me comulgo casi me caigo, porque mientras yo ponía al Señor en mi boca, me daba cuenta de la burrada, bueno, no, burrada es poco, ¿no?, de lo terrible que estaba haciendo. Entonces me quedo ahí delante llorando, o sea, lloraba y pensaba, bueno, no lo sabía, ¿no? Tuve que confesarlo, por suerte todavía, bueno, lo confesé muchas veces, muchos de mis pecados he ido muchas veces a confesarlo, hasta que al final un sacerdote me dijo, basta. Y me iba preparando, el Señor me iba preparando de una manera exquisita, me fue retrocediendo por toda mi vida, todos los puntos dolorosos que tenemos acumulados, los míos eran muy dolorosos, y empieza él a mostrarme que él siempre, porque yo lo veía, me veía a mí y a él, él estaba siempre conmigo. Y él estaba siempre conmigo sufriendo. Y entonces volvíamos otra vez y él iba bendiciendo todos esos momentos, que son todos falta de bendiciones, porque nos falta mucho amor y no podemos dar lo que no tenemos. Y él empieza, pues, a poner mucho amor en situaciones que para mí eran impensables, que o sea, terrible. Yo pienso sentir un amor y una sanación muy, muy grande y entendí pues, que yo tenía que pedir siempre bendiciones por todas las personas que habían estado allí porque son víctimas del mal, no son, somos buenos, y así nos ha creado el Señor a su imagen, ¿no? Y entonces empieza a ver esta sanación, entonces yo con eso veía, ¿no?, de dónde, dónde empezaba el mal y cómo iba actuando en mi vida. Y son todos como cadenas, y yo me iba con las cadenas otra vez a la confesión y lo soltaba, y ahí sí que lo soltaba. Y me caían, bueno, yo seguía llorando, ¿eh? Sigo llorando cuando voy a confesión, siempre lloro, porque es que me emociono porque está la presencia del Señor allí y el Señor es amor y yo me emociono porque es que lo amo. Y por eso estoy aquí contando todo esto, por amor. Entonces empieza todo esto, mi marido empieza a ver un cambio en mí, mi hijo al cabo de nada, un día que me, ¿sabes?, ya me dejaba en paz, oye, pues te veo mejor y tal, y un día me dice, mamá, que lo he entendido, viendo una película de Carol, la primera de Carol, que es la del Papa. Él está allí porque él es un historiador fantástico, entonces está allí con la guerra y los soldados, esto le emociona y esta película le acaba de tocar después de ver el cambio de su madre. Y entonces me dice, mamá, lo he entendido.
Lo he entendido. Y él, cuando yo hablo de mi conversión, él me hace como, ¿y la mía? ¿No? La mía también. Y yo digo, bueno, os podéis imaginar la alegría que tuve yo ese día de haber pues llevado una ovejita al Señor, ¿no? O sea, para mí fue, yo sé que en el cielo hubo fiesta, pero la fiesta que me pegué yo fue fantástica. De rezos, ¿eh? Soy muy aburrido. Y de gracias, acción de gracias. Entonces esto fue una gran alegría. Mi marido empieza a mirar, él empieza a tener problemas con el trabajo, tiene, bueno, problemas, ¿no?, de la gente que trabaja y de la que no trabaja también, todos tenemos problemas. Él antes no podía contar conmigo porque yo me espantaba, porque a mí ya no me cabían más problemas. Y empieza a darse cuenta que él puede descansar en mí muchas cosas, si no todo y más. Y empiezo a dar gracias, ¿no? Empiezo a decir, oye, pues esto parece que nos está ayudando. Y bueno, va, hoy, si te apetece, pues no sé, vamos a misa y tal. Cuando hace poco yo tenía que confesarme porque yo me escapaba de casa sin... Claro, yo entendí que mi marido, pues hay que por amor, hay que, bueno, pues hay, no se le puede mentir. Entonces yo me iba llorando también antes de ir a misa a la catedral de noche, a no sé qué hora de la mañana, lejos de mi casa, para que nadie se diera cuenta de que iba a misa. Un día me voy a confesar antes de la misa, le digo al sacerdote, digo, ya está bien, bueno, a mi padre, ¿no?, a nuestro padre. Digo, ya está bien, lo tienes que arreglar, porque es que yo no puedo escaparme de casa para venirte a ti, que no funciona así la cosa, que yo quiero vivir en verdad. Y lo arregló, ¿eh? Eso fue un milagro. Nunca más, Philip, nunca más me dijo nada en contra de que yo fuera. Al revés, oye, no ha sido hoy, que te sienta muy bien, vete, ¿no? Y todos mis hijos. Entonces empezó mi hijo a decir, mamá, tú te ponías muy rara con la meditación, a mí me dabas miedo. Y mi hija, sí, nos dabas un poco de miedo, ¿eh? Pues ahora me... ¿Cómo? ¿Que aún no has ido a misa? O sea, ¿Y por qué no venís? No, a ti te va bien y a nosotros nos va... Le digo, vaya, qué morro. Y entonces empiezo, es el 4 de diciembre, el 31, yo le digo a mi marido, ¿tú te casarías conmigo otra vez? Porque siempre dice que me quiere mucho, y digo, bueno, pues tú te casarías conmigo otra vez. Y él me dice, pues claro, y yo le digo, pues tú lo vas a hacer y por la iglesia. Y él dijo, bueno, y ya veremos. Pero él por amor, pues no dijo que no. Y no dijo que no, pero luego, uy, ponía todas las largas, ¿no? A ver cómo salgo yo de esto. Entonces, la Divina Providencia nos trae un sacerdote de Girona, el padre Ferran, a nuestra vida, a nuestra familia. Lo invito yo, le digo, bueno, yo, claro, me empiezo a confesar con él en mi idioma, que es un lujazo. Vamos, es que yo aquí, bueno, todos los días me confieso, porque es que es un lujazo. Me reconfieso. Y tengo en mi idioma, es una delicia, ¿no? Y le pido que venga a mi casa, ¿no?, que me ayude en esto. Yo tengo muchos sacerdotes en ese momento y ella me agenda y los emails y todo, casi todo es como de sacerdote, de Madrid, de la India, de todos lados. Ya tengo muchos amigos sacerdotes, santos, todos ellos. Y entonces me dice, vale, venga, yo voy y ya veremos, ¿no? Haremos todo lo que sea posible. Yo necesitaba mucho esa boda, porque, claro, sin la ayuda del Señor, pues, de la comunión, era un lío. Y yo lloraba cuando veía que todos comulgaban. Yo pensaba, un día yo también lo voy a hacer. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y allí bendicen mucho. Y yo me iba allí como los niños que no están con la primera comunión. Me daba la bendición. Y para mí eso era tocar el cielo. Y yo un día lo voy a conseguir. Y entonces viene el primer día. Le hace un resumen de la Biblia. Le dice, bueno, antes de decir no a tu religión, al menos conócela, ¿no? Y él dijo que, bueno, vale, muy amable, lo dejo pasar, y empieza a venir otra vez, y empieza a hablar de esto, de lo otro, empieza a hablar tal. Mi marido recibe, pues, muchas gracias, y acabamos casándonos por los dos católicos, ¿no? Ese día era nuestra religión, y ese día para mí, yo es que me sentí la hija bonita de mi padre del cielo, entré en gracia, es que... Verás, es una cosa preciosa que las damos todas como esto es tradición y tal, no, son cosas preciosas, son realmente lujos, son los lujos más grandes que nos lo da nuestro Padre.
Y me caso, ¿no? Nos casamos, entra mucha alegría. Y esto es por un lado, bueno, me empiezan problemas, él puede hablar conmigo, él da gracias, ¿no? Un día le decía, una de las últimas charlas antes de casarnos, al padre Ferran, le dice, bueno, ¿y tú qué piensas de todo esto? Entonces mi marido empieza a decir cosas que yo no había oído de él, que él daba gracias, que no hacía falta casi que le dijeran nada, porque con lo que yo había cambiado era suficiente para saber que había un Dios, ¿no? Y fue muy bonito, porque yo siempre estaba con la duda, ¿seré yo? ¿Sabes? ¿Seré yo que me lo estoy...? No sé, siempre yo tengo mucha duda, muy pequeñita era mi fe, pero cuando lo oigo de mi marido y ya lo oía de mis hijos, pues me dio como pues un chorro de fe, me dio eso. Y a partir de ahí, pues nada, con mi familia, con mi marido, estamos más cerca que nunca. Yo ya no tengo ninguna barrera para amar a mis hijos, que es para lo que hemos venido, para amar a lo que Dios nos ha dado y dar gracias por ello. Y es lo único que nos hace felices, y podemos tener 20 coches que nos darán quebradero de cabeza, nos darán felicidad también. Mira, hay gente que le llena mucho, a mí me llenará otra cosa porque estamos aquí, pero que si no se lo ofrecemos todo al Señor, pues es una lástima, porque Él puede hacer que realmente disfrutemos al máximo de lo que Él nos da, porque Él lo ha creado para nosotros. Y por otro lado, Él siempre ha estado conmigo y me da muchas gracias. Y cuando yo esto un día me dice, ¿no? Voy a una iglesia que de repente, no sé, como tengo que ir a tantas para ir cada día, pues empiezo a conocer a la gente, y en una iglesia me dicen, tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo? Yo, es que en 15 años nadie me ha hablado de trabajo, ¿no? Y era como, ¿ah? Y yo digo, ¿qué trabajo? Me hice traducir a unos sacerdotes indios al castellano, una misión católica en Hamburgo. Y digo, pues vale, total, me da inglés a español, yo lo puedo hacer, esto lo puedo hacer. Creo que lo puedo hacer. Bueno, si me lo pide un sacerdote, yo no puedo decir que no, así que bueno, ya por obediencia voy. Y son unos retiros fantásticos. Entonces empiezo a traducir, me doy cuenta de que, bueno, que estoy aprendiendo mucho, y entonces van cambiando los sacerdotes porque ellos viajan mucho, ellos su carisma es evangelizar y van y vienen. Cambia uno, cambia otro, y al final me toca el párroco, que nunca sale de allí, pero como se le habían ido todos y habían dicho que sí, nos toca ir juntos allí, y me empieza a preguntar, bueno, ¿tú quién eres? ¿No? Entonces yo le empiezo a contar y le cuento. De repente me doy cuenta que yo estoy muy cómoda con él, le abro mi alma y le cuento todo, porque lo que estoy contando aquí es muy poquito, también lo malo, ¿eh?, de todo lo que hice. Y él como que me entiende y me dice, anda, tú, es que realmente a ti te toca transmitir la misericordia que ha tenido el Señor contigo, y tú eres el ejemplo de todo lo que yo voy a explicar hoy, así que vamos a hacer una cosa, yo hago la primera parte y tú haces la segunda y cuentas tu testimonio. Y yo, otra vez, por obediencia, porque me lo pidió un sacerdote, dije que sí. Pero yo pensaba, bueno, algún día, yo se pensaba así, esto lo tengo que, yo, es que es muy grande, y Dios, pues le tengo que, por amor, pues lo que me pida, porque yo al Señor le he dicho que sí, a todo, y a veces con miedo, ¿no?, con la boca muy pequeña, sí, Señor. Y Él es que cada vez que le damos así, Él me ha devuelto, pero es que muchísimo más, muchísimo, es que es tan generoso, es que es infinitamente generoso. Y ha ido arreglando todo en mi vida, pasito a pasito, como me dijo un sacerdote, y que no me asuste, que poco a poco, ¿no?, sin empujar a nadie, yo a mi familia no la he empujado en ningún momento, no me he empujado a mí, porque lo he hecho realmente en libertad. El acercarme a Él, el darle el tiempo en oración para conocer a Él y a toda esa familia fantástica que tenemos aquí, en presencia, porque cuando hay dos o más reunidos en su nombre, está Él. Y aquí está Él. Y entonces nunca más me sentí ni sola, ni nada de eso, que bueno, me di cuenta de que era todo bastante ficticio, porque en realidad siempre vamos un montón donde vamos, buenos y malos, y que hay que rodearse de lo bueno. Y nada, y creo que más o menos esto es la historia que os quería contar. Que de pasar de no conocer el amor, pues a llenarme de amor de una manera
absoluta. Y antes de hacer este retiro yo estuve en Lourdes porque yo recibí una, que yo oía que la Virgen invitaba, ¿no?, a Medjugorje y tal, y yo pensaba, bueno, un día me va a invitar, pero no me invitaba, yo pensaba, pues tal vez, no sé, no me llega a mí, pero yo quería que me invitara ella, no quería yo tomar, yo ya no tomo la iniciativa en nada, porque con cada vez que la he tomado, me he pegado unas bofetadas terribles, así que pensé, yo ahora ya no tomo la iniciativa y a mí me tiene que llegar, y me llegó la invitación de ella a ir a Lourdes. Entonces yo le pedí a amigas de aquí, bueno, vamos a Lourdes, y entonces ellos fue cuando me pidieron, bueno, dar testimonio, ya que te ha tocado allí, hablé con mi director espiritual y me dijo que sí, que me toca. Bueno, digo que sí, por obediencia. Entonces me voy a Lourdes y en Lourdes, pues nada, veo a la madre ahí en la cueva y yo siento mucha paz. Y yo iba como, era muy raro porque iba a ver como a mi madre, ¿no? Iba a ver a mi madre, iba muy contenta, ¿no? Nos metemos me meto en la bañera aquella, el agua, estoy muy feliz, no sé qué, vamos a misa, hacemos todo lo que hay que hacer allí, porque si ella dice que es bueno, pues yo la creo. Y entonces de repente empieza una procesión, no sé si habéis estado en Lourdes, ¿no?, con las velitas, que es precioso, que empiezas a cantar, a rezar el rosario con gente de todas las partes del mundo, en todos los idiomas, yo alucinaba, qué bonito. Entonces empieza a pasar la Virgen y yo oigo una frase que dice, esta es la madre que se deja amar, esta es la madre que se deja amar. Entonces yo me doy cuenta que por muchas bendiciones que yo he pedido para mi mamá y por mucho perdón que yo haya estado ahí delante del Santísimo horas y horas para perdonar, pues que quedaba algo, ¿no? Y como yo siempre digo, que me ilumine para que yo quiero verlo todo y dárselo todo. Entonces siento una sanación tan grande, porque esa era realmente la astillita, era una astillota que tenía allí, y entonces de repente me llega todo el amor y todas las bendiciones de nuestra Madre del Cielo, y entonces, pues es que no sé, ya tengo todo el amor de una madre y que se deja amar y mimar, y ella nos mima muchísimo. Entonces sentí también pues ese amor por mi madre, que yo ahora la puedo amar porque ya no me hace falta pedirle lo que ya no tiene y yo le puedo dar lo que le falta. O sea, fue una cosa tan bonita que la quiero compartir con todos, porque todas nuestras oraciones son escuchadas. Y yo siempre decía eso, Señor, yo como no me conozco y tú me conoces, dame lo bueno que tú sabes que yo no lo sé, ¿no? Pues me lo dieron, que yo no lo sabía, o sea, lo tenía tan escondidito porque claro, debía ser muy doloroso. Entonces me lo sacaron y por supuesto lloré por el amor ese que nos tiene la Virgen, nuestra madre, nuestra mamá del cielo, y que yo soy plenamente feliz y que no me importa absolutamente nada lo que me vaya a venir, porque yo estoy con Dios y es que es el más guapo y es perfecto y es inmenso y yo no lo cambio por nada. Y os animo a todos pues que seáis buenos hijos, que os abráis, porque Él nos ha creado a cada uno de nosotros con un plan perfecto para nosotros, en el cual no tenemos ni que pretender, ni que esconder, ni que aparentar, sino que ser. Y el plan perfecto es el que nos queda a medida y nos sentimos muy cómodos. Y parece mentira, porque yo nunca me había imaginado estas cosas, nadie me habló de ello. Y cuando he hablado con otra gente, pues aunque le hayan hablado de ello, claro, es una cosa que solo dejándote en manos de Él empiezas a tener esa relación madre-hija o padre-hijo, y empiezas a realmente decir, bueno, pues ahora puedo confiar en ti, porque he dejado esas cosas terribles en tus manos y mira lo que me devuelve, solo flores, ¿no? Y son flores verdaderas y también llegan y es precioso y nada, y deciros que... Y mi marido estaba muy asustado porque pensaba que yo ahora me iba a volver muy cerrada y que solo nosotros éramos los verdaderos hijos de Dios y no sé qué, y se ha dado cuenta de que yo al revés, que yo era muy cerrada, que yo me creía súper liberal porque yo había ido, venido y estaba y tenía amigos de tal. Yo criticaba todo porque no era abierta. En cambio ahora sí, yo ahora en mi casa puede entrar quien quiera, que yo le amo porque sé que es hijo de Dios y no me importa ni el color, ni es que no me importa ninguna etiqueta,
Porque Dios a todos nos ama por igual, a todos, y nos ama muchísimo. Y tiene un montón de bendiciones para darnos y nos necesita, porque hay mucho trabajo, hay muchas almas que se pierden porque el mundo está lleno de trampas. Y bueno, yo os pido que os abráis al amor de Dios y que le digáis que sí, porque es lo único que el alma quiere, es que es lo único que necesitamos. Y muchas gracias por escucharme. Muy bien, le agradecemos el testimonio que nos ha dado y pienso que le gustaría mucho más que los aplausos llegaran al cielo. Sí, por supuesto. Que es, bueno, quien aquí, ha suben, hecho posible, aquí suben. Aquí suben, ¿no? ¿Quién ha hecho posible pues, que nos tocara a todos el corazón? Nos podríamos encomendar a nuestra Madre del Cielo para que nos enseñe a querer a Jesús así. Podríamos rezar todos un Dios te salve María. Nos ponemos de pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos. Buenas noches.